Hoy hablaremos de los huesos de la región humeral y antebraquial. La región humeral presenta el hueso húmero. Es un hueso largo, por lo tanto estudiamos una diáfisis y dos epífisis. La posición anatómica del húmero es la cabeza hacia arriba y hacia adentro. Y la polea o tróclea hacia abajo, hacia adentro, mientras que el cóndilo o capitelo se encuentra hacia abajo y hacia afuera. En la diáfisis del húmero encontramos una pared posterior, que es esta, que se encuentra retorcida sobre su eje, en la cual se encuentra el canal de torsión, por donde va a pasar la arteria humeral profunda y el nervio radial. En la cara anterior, anteroexterna y anterointerna se caracteriza porque estas caras se las visualizan en la porción inferior del húmero, ya que van desapareciendo por esa torsión que presenta el húmero en su porción superior. Por lo tanto, para visualizar las caras anteroexterna y anterointerna, deben ir a la porción inferior del húmero. En la epífisis o extremidad superior encontramos la cabeza, esta cabeza que se caracteriza porque tiene la forma de una semiesfera cubierta por cartílago para articularse con la cavidad clenoidea del omóplato. Esta cabeza se halla separada de dos tuberosidades, la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor del húmero, por una superficie que es denominada el cuello anatómico del húmero. Estas tuberosidades, la tuberosidad mayor, se caracteriza porque tiene tres superficies, unas superficies musculares, una superficie anterior, una media y otra posterior. Estas superficies musculares darán inserción a los músculos supraespinoso, infraespinoso y por detrás, en la parte posterior, el redondo menor o terete menor, mientras que la superficie o la tuberosidad menor dará inserción al músculo subescapular. Entre las tuberosidades encontramos un canal llamado canal bicipital o intertubercular, porque se encuentra entre los dos tubérculos. Este canal bicipital está atravesado por la porción larga del bíceps. Por lo tanto, este canal presenta un labio anterior, un labio posterior y un fondo. En el labio anterior se inserta el pectoral mayor. En el labio posterior se inserta el redondo mayor o terete mayor, y en el fondo de esta corredera el dorsal ancho o latísimo del dorso. En la extremidad inferior del húmero encontramos una polea. Esta polea se caracteriza porque se articula con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Y por fuera de esta polea o tróclea humeral se encuentra el capitelo o cóndilo humeral, que tiene la característica de articularse con la cúpula o la cabeza del radio. Inmediatamente por encima de la polea
encontramos una fosa, la fosa coronoidea, porque corresponde a la apófisis coronoides del cúbito o hueso ulna, mientras que en la parte posterior tenemos otra fosa que es la fosa olecraniana, que sirve o aloja al olecrano. Por encima de la tróclea encontramos una eminencia que sirve para la inserción de los músculos epitrocleares, es la epitróclea, y por encima del cóndilo otra eminencia que es para la inserción de los músculos epicondilios. Esa es la característica macroscópica de el hueso húmero. Los huesos del antebrazo están constituidos por el radio por fuera y el ulna o cúbito por dentro. En el hueso radio, de acuerdo a las invariables anatómicas, la posición anatómica es con la extremidad inferior o cabeza hacia arriba, con la cúpula mirando hacia arriba y la tuberosidad hacia adentro. La extremidad gruesa hacia abajo. Es un hueso largo y por lo tanto encontramos o estudiamos tres caras en la diáfisis y dos epífisis, una epífisis proximal y otra epífisis distal. En la diáfisis o cuerpo encontramos una cara anterior, una cara lateral o externa y una cara posterior. En la parte interna, entre la cara anterior y la cara posterior, encontramos una cresta, la cresta para el ligamento interóseo. En la extremidad superior o en la epífisis superior del radio, encontramos la cabeza que presenta en la parte superior una cúpula que va a articularse con el cóndilo o capitelo del húmero. Inmediatamente por debajo de la cabeza encontramos el cuello del radio y debajo de esto la tuberosidad bicipital del radio, que sirve para inserción del músculo bíceps. En la extremidad inferior o epífisis inferior del radio encontramos que es cuadrilátera, por lo tanto una cara anterior, una cara posterior, una cara interna y una cara externa, una superficie amplia articular que corresponde al escafoides. En la cara anterior presenta una superficie plana que corresponde al músculo cuadrado o pronador cuadrado. La cara interna presenta una superficie articular que corresponde a la cabeza del cúbito. La cara externa prolonga hacia abajo en lo que se llama la apófisis estiloides del radio. En la cara posterior llama la atención la presencia de unos canales que corresponden a los músculos extensores. A este nivel, a nivel de la apófisis estiloides, encontraremos los tendones de los extensores que forman parte de la tabaquera anatómica, y a este el extensor propio y extensor común. Otro hueso que forma parte del esqueleto del antebrazo es el hueso ulna o cúbito. La posición anatómica del ulna es con la extremidad superior gruesa hacia arriba, la apófisis en forma de pico hacia adelante y la apófisis piramidal gruesa hacia atrás, la apófisis estiloides hacia abajo
y hacia adentro. Es un hueso largo ubicado en la parte interna del antebrazo. Como el hueso largo consideramos una diáfisis y dos epífisis, epífisis proximal y epífisis distal. En la cara o en la diáfisis encontramos una cara anterior una cara lateral interna y una cara posterior. Entre la cara anterior y la posterior encontramos una cresta, la cresta interósea para inserción del ligamento interóseo. Esta cresta por arriba se divide en dos subcrestas que servirán para la inserción del músculo supinador. Por encima de esta fosa del supinador se encuentra la cavidad sigmoidea menor del cúbito que sirve para alojar a la cabeza del radio. En la epífisis proximal del hueso ulna encontramos la cavidad sigmoidea mayor del hueso ulna, que está constituido por detrás por el olecrano y por delante en forma de pico por la poscoronoides. Esto corresponde a la tróclea o polea del hueso húmero. Inmediatamente por debajo y por fuera encontramos la cavidad sigmoidea menor, que corresponde a la cabeza del radio. En la extremidad inferior encontramos la cabeza del cúbito y su apófisis, la postestiloides, que se caracteriza con relación a la postestiloides del radio por ser más descendida que este.